agradecer al Señor su infinito amor y misericordia que ha tenido para con nosotros. Le agradecemos ya que el día de ayer le permitió a mi esposa cumplir un año más de vida. También nos permitió cumplir ya 18 años de matrimonio. Y queremos agradecerle porque su gracia y su amor ha sido con nosotros. Él ha sido muy misericordioso. Y también quiero darle gracias porque en este mes de mayo él me permitió cumplir 23 años ya conociendo este mensaje. Y creo que ha sido la decisión más importante y más grande que he tomado en mi vida. Recuerdo que un día llegué a la casa de mi hermana. Y yo, habiendo sido evangélico desde muy chiquitito, comencé como a los 5 o 6 años a ir a la iglesia solo. Y fue fuerte para mí que mi hermana llegó y me dijo: ¿tú crees que Dios haya enviado un profeta en pleno siglo XX? Yo le dije: estás loca. Pegué un portazo y me fui. Pero eso quedó dando vuelta en mí. Comencé a ver los mensajes que tenía mi mamá en la casa. Comencé a compararlos con la Biblia. Y me di cuenta que era algo perfecto. Me engañaba a mí mismo porque mi mamá estaba en la cocina escuchando un mensaje. Y yo estaba en la pieza poniendo oído a ver qué estaba escuchando. Y su gracia me permitió conocer este mensaje y por su gracia y su misericordia ya llevo 23 años caminando y han pasado grandes batallas, grandes luchas. Sé que no soy lo que debería ser, pero su gracia aún me mantiene. Tengo a mi esposa, a mis hijos aquí y creo que es lo más grande que uno puede pedir. Y queremos cantar una alabanza para agradecerle al Señor. El Señor les bendiga, mi hermano.
Gloria, gloria al precioso nombre de Jesucristo, Señor. El Señor siga bendiciendo a nuestros preciosos hermanos en su matrimonio, con sus hijos. Es nuestro deseo. Gloria a Dios. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios por conceder un año más de vida a mi esposa Priscila Rosales. Feliz cumpleaños y que Dios te llene cada día con su Espíritu Santo. Hermano Jorge Flores Jr. El Señor bendiga a nuestra hermana Priscila. Que le ayude. El Señor sea llenándola con su Santo Espíritu. A ella y a cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Ese es nuestro deseo. Que el Señor la ayude con su esposo, con sus hijos. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Quisiéramos saludar cariñosamente a nuestra amada hermana Abigail Tobar, ya que esta semana el Señor le permitió cumplir un año más de vida. Deseamos con todo nuestro corazón que el Señor la llene cada día más y que su misericordia sea nueva cada mañana en su vida. Agradecido del Señor por su fiel amistad, sus hermanos que la aman, Ruth, Carol, Elena y Camila. Entonces el Señor Jesucristo también bendiga a nuestra hermana Abigail Tobar. Que el Señor sea llenándola con su Espíritu Santo, la guíe, la guarde y la sostenga en su caminar. Gloria a Dios. Saludamos a la novia en el nombre del Señor Jesucristo. El motivo de nuestra nota es darle gracias a Dios por un año más de vida que le ha concedido a nuestra hermana Priscila. Dios la sea guiando, llenando cada día con su Santo Espíritu. Familia Ríos Quintero. Ahí está, para nuestra hermana. Gloria a Dios. Saludamos a la novia en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy queremos saludar a nuestra hermana Priscila Rosales por estar de cumpleaños. Dios la bendiga y le guíe. Con cariño, sus hermanas y amigas. Y entonces eso es, hermana Priscila, hartos saludos y Dios le bendiga con sus amigas y hermanas. Dios le bendiga grandemente. Ojalá siempre sigan siendo amigas y hermanas. Amén. Gloria a Dios. Que nada cambie. Gloria a tu nombre, Señor. A todos mis hermanos guerreros de la fe, sean dadas gracias y paz del Señor nuestro Dios. Mis hermanos, les ruego la oración por mi hermana Sara, que se encuentra en cama operada, y les mando muchos saludos a la novia. También, mis hermanos, les pido la oración por una vecina que se encuentra hospitalizada porque no saben lo que le está pasando, que su cerebro está produciendo algo que se está comiendo su propio cuerpo. Gracias, mis hermanos, hermana Soledad Sánchez. Dios les bendiga. Pido oración a los santos del Señor por mi familia en Venezuela, que están pasando por grandes necesidades en alimentos, medicinas, para que el Señor Jesucristo tenga misericordia de ellos. Para Él nada es imposible. A Él sea la gloria y la honra por todos los siglos. Amén. Hermano Miguel Valera. Y esas son las notas, mis hermanos. Pongámonos de pie. Estamos creyendo que para el Señor nada es imposible. El Señor nos ha creado, el Señor nos ha llamado, el Señor nos tiene aquí gozándonos en su presencia. El Señor ha puesto fe en nuestros corazones y el Señor quiere que nos gocemos en su presencia. Algún día, al terminar la lucha, yo volaré. ¿Lo cree usted? Thank you.
Aleluya, osana su nombre. Santo es el Señor. Jesús me ama y yo le amo a Él. Y somos tan felices en Él. Gracias te damos, Señor amado, por este tiempo precioso que nos toca vivir. Esta es una mañana preciosa, una gran mañana para nuestra alma, para nuestra vida. Estamos, Señor, reunidos ante tu presencia. Estamos revoloteando, gozándonos, Señor. Tenemos un avivamiento a tu alrededor. Como pollo de águila, Señor, nos gozamos. Aleteamos, Señor, sabiendo que ante tu atenta mirada estamos seguros. Gracias, bondadoso Padre Celestial. Gracias por tu gran amor. Gracias por estas notas de gratitud. Nuestros hermanos han traído, Señor. Nuestros hermanos Enrique Flores, matrimonio, junto a sus hijos.
han pasado aquí para darte gracias, Señor. Ellos han cumplido todos esos años de matrimonio y tú te has parado por ellos, Señor. Así lo reconocen ante tu presencia. Tú te paras, Señor, por cada uno de nosotros en las pruebas, en las luchas, en las enfermedades, en las batallas. Señor, donde quiera que vayamos, allí va el ángel de Jehová. Él acampa a nuestro alrededor, alrededor de los que temen su nombre. Señor, te damos gracias por nuestra hermana Priscila, que también ha cumplido un año más de vida. Tu gracia sea con ella, Señor. Tú seas dándole amor divino para que ella pueda proyectarlo hacia su esposo, hacia sus hijos. Que ella pueda amarte, Señor, con todo su corazón. Ese es nuestro deseo, y que sea llena con tu Santo Espíritu. También, Señor, nuestra hermana Abigail Tobar ha cumplido un año más de vida. Y nos gozamos por ella porque tú la has cuidado, la has guardado, Señor, de todo peligro, de todo mal. Cuando ha estado enferma, tú la has sacado adelante. Somos testigos de ello, bondadoso Dios. Gracias, Señor. Sigue llenándola con tu Santo Espíritu. A ella y a cada uno de nosotros. Señor amado, oramos por estas peticiones de necesidad. También hay necesidad en tu pueblo, bondadoso Señor. Señor, oramos que tú tomes el gobierno. Aquella dama, Señor, con ese problema en su cerebro. Nosotros no la conocemos, tú la conoces, Señor. Y tú eres misericordioso, Señor. Señor, tu bondad no tiene límites. Señor, tú eres Jehová paciente, piadoso, tardo para la ira, misericordioso, dice tu palabra. Señor, oramos que tengas misericordia de esta mujer, Señor. Que ella, bondadoso Dios, pueda tocar el borde de tu vestido en esta mañana, Señor amado, y que sanidad divina pueda bajar sobre su vida. Tú nos sanaste, Señor, a cada uno de nosotros, dice tu palabra. No ahora, sino que allá, hace cerca de 2000 años, allá en la cruz del Calvario, tú dijiste: consumado es. Todo lo hiciste, Señor. Tú cumpliste toda tu palabra en nuestro beneficio. Y dice tu palabra que por tu llaga fuimos curados. Señor bondadoso, aquí están nuestros brazos levantados ante tu presencia, declarando que nos rendimos ante ti, Señor. Señor, también declaramos que tenemos mucha necesidad de ti. Y hemos venido creyendo en esta mañana que tú nos ayudarás, que tú sacarás de nosotros, Señor, toda flojera espiritual, todo demonio que nos atormenta, todo espíritu maligno que aún nos gobierna, Señor. Cual sea el caso, hemos venido ante tu presencia para que tú, Señor, tomes el gobierno de cada uno. Hemos venido confiando en fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice tu palabra. Y nosotros creemos que tú colocaste fe en nuestros corazones. Tú nos llamaste, Señor. Tú nos diste, Señor amado, las arras de tu espíritu, dice tu palabra. Dice que tú nos has sellado con el Espíritu Santo hasta el día de nuestra redención. Señor, y en eso confiamos nosotros, en tu palabra, tu preciosa palabra que es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de doble filo, que penetra hasta lo profundo de nuestras vidas. Solo tú tienes ese poder, bondadoso Dios. Saca lo que impide en nosotros en esta mañana. Quita lo que estorba, Señor. Queremos esa palabra en cada uno de nosotros. Queremos que tu semilla, Señor, la semilla de tu palabra, caiga en buena tierra en esta mañana.
y que fructifique, Señor, que prospere en nuestras vidas de a 101, Señor. Así queremos, tu siervo decía, este viernes, si solamente diéramos 10 frutos nada más, mirándonos como un grano de trigo, solamente 10 cada uno, ¿dónde meteríamos a esos trigos que llegarían a este lugar? Bondadoso Padre, tu palabra lo puede lograr en cada uno de nosotros. Hemos sabido, Señor, y creemos, si tu palabra no nos cambia, nada nos puede cambiar. Por eso venimos rendidos ante tu presencia, para que tú hagas conforme a tu amor y a tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Queremos que tu Espíritu Santo se mueva en cada corazón a través de nuestras avenidas, Señor. Muévete de una manera poderosa. Háblanos a través de tu siervo, Señor, el instrumento que tú tienes predestinado en este lugar. Da un sonido cierto, Señor, a través de esta trompeta. Señor, ayuda y bendice a tu siervo. Saca todo lo que estorba en él, Señor. Toma el completo dominio de su vida, desde su mollera hasta las plantas de sus pies. Bendice sus amígdalas, Señor. Restaura sus fuerzas como las del búfalo. Nosotros vamos a levantar sus brazos con amenes. Gloria a Dios, aleluya. Así nos estaremos comiendo toda tu palabra, Señor. Y queremos ser hijos obedientes de tu palabra. No queremos ser hijos mimados, Señor. No queremos dejar nada por la orilla del plato. Queremos comernos todo lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros en esta mañana gloriosa. Gracias te damos, Señor amado, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Amén, amén. Gloria a Dios para siempre. Dele un gran aplauso al Señor. El Señor lo merece. Y el Señor ha venido en esta mañana para escuchar nuestra adoración, nuestra alabanza. Y para recibir su palabra diremos: ¿has hallado en Cristo tu buen Salvador? Has hallado en Cristo tu buen Salvador. Eres salvo por la sangre de Jesús. Por la fe descansas en el Redentor. Eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame. Thank you.
Amén. Yo siempre digo, deme un aplauso con ánimo. Amén. A veces sale muy cortado, muy desanimado. Espero que mis amigas la estén mejor. Si no, hasta donde lleguemos. Así que le damos las gracias a él. Tomen asiento, hermano. Estamos contentos de que hermanos estén cumpliendo años. Hermanos estén cumpliendo aniversario. Y nosotros también en el mes de septiembre vamos a estar de cumpleaños con mi esposa. Vamos a cumplir 47 años de casado. Y también Dios me va a permitir cumplir 44 años que llegué aquí a este lugar. Así que estuvimos conversando con mi hermano Pastor Jorge Zúñiga, si pudiéramos traer a mi hermano Junior Robledo para el mes de septiembre, para fines del mes de septiembre. Tiene una reunión aquí en Santiago, será una bendición. Amén. Así que a él le daremos la honra y la gloria. Yo estoy un poquito flojo para invitar hermanos y también para ir a reunión de ministros. Ya hoy día están terminando los hermanos en Neuquén, mañana están regresando, así que esperemos que Dios les guíe a cada uno. También tenemos a nuestro hermano Carlos Anguitas, que pasó por este lugar un par de meses, no sé, un año. ¿Cuánto? No sé cuánto tiempo pasó. Y cuando él me dijo que quería congregarse aquí, yo le dije, ¿pero cómo te vas a congregar aquí con nosotros? Que somos tan fome. Porque él viene del tabernáculo de nuestro hermano Pedro Peralta y allá son más avivados, son más alegres, y aquí somos más fome. No, mijo, me quiero congregar aquí. Yo no lo podía creerlo. Y bueno, y de ahí se enamoró de una niña, de la hija menor de la familia González, que Dios me permitió a mí estar algunas veces quedándome en su casa el año 77, 78, 79. Ah, hace un harto año ya. En la cual Dios me permitió por hay un hermanito ahí en Talca que recibió la palabra, que era el hermano Sepúlveda, y el hermano Labrín vino con el hermano Peralta y tiene una reunión en la calle también, y le entregó al hermano Peralta el hermano. Y de ahí el hermano Peralta me lo llegó a mí. Y ahí estamos trabajando en Talca por cerca de 2 años. Dios nos bendijo, Dios fue grandemente para con nosotros. Y ver hoy día una obra grande en Talca, hermano. Hay alto, hermano. Quizá habrán más de 500 hermanos, pero eso es Dios, mi hermano. En ese tiempo era uno, una familia. Y ahora, cuando ya me retiré, habíamos como 15 o 20 hermanos. Y yo me retiré de Talca por esto. No tenía cómo financiarme los pasajes. Era difícil, hermano. Yo con mis hijos y la iglesia aquí también. Comenzamos recién a predicar aquí en Carrascal 79 y viajaba los días viernes
predicaba viernes, sábado en la mañana. Me bajaba en San Bernardo, me iba a predicar a Yoyeo y de ahí veníamos a Palmilla. Entonces la parte económica era estrecha. Pero gracias a Dios pasamos bien. Hoy día, la alegría que hay hoy día es ver todos los hermanos que hay, nos da alegría. ¿Cuánto nos sentiremos contentos, gozosos de que Dios es un Dios maravilloso? Veo a mi hermano Eliel aquí en esta mañana, hijo de nuestro hermano Mardones. Ver como un día mi hermano, creo que se llamaba Julio, de aquí de Renca, la madre parece de nuestra hermana Flores. Entonces dijo él, hermano Flores, vendí unos sitios y no 10 meses. Bueno, es que no tengo ningún problema, pero le voy a regalarle un sitio allá en Quilpué. Bueno, como yo no soy fanático de la playa ni de otros lugares, y ahí, hermano, ¿quién iba a pensar que en ese sitio hoy día hay como 80 hermanos? Amén. Mi hermano Mardones se hizo cargo cuando eran como 20 y empezó a poner orden y establecer el lugar. Luego empezó a ir a Gómez Carreño y Dios lo bendijo en Gómez Carreño, porque es un pueblo bravo ahí en Gómez Carreño. Y luego se calentó con Gómez Carreño, como yo digo, se entusiasmó, es la palabra correcta. ¿Ah? Y él quería ya irse a edificar a Gómez Carreño y dejarme Quilpué de lado. No, le dije yo. Quilpué primero, después Gómez Carreño. ¿Ah? Y hoy día está el lugar adelante, así que le damos la honra y la gloria al Señor. Amén. Y mi hermano Carlos Anguita con su esposa, pasen adelante para que nos saluden. Ellos recién se han casado, vienen de luna y miel, de vuelta. Vienen de vuelta. Saludos, hermano. Hermano, el Señor les bendiga. Es un gusto volverle a ver. Pasé una preciosa etapa en este lugar, apoyando aquí en las cámaras. Fue algo precioso que pasé aquí. Bueno, el Señor, en su gran amor, me dio una esposa. Y le agradezco mucho al Señor y a todos ustedes que siempre me estuvieron aquí apoyando, siempre me recibieron bien y se los agradezco mucho. Que el Señor les bendiga grandemente, es una bendición y un agrado estar otra vez aquí. Dios les bendiga mucho, hermano. Amén. El carácter. Hermana, dice unas palabras. Si usted va a ser la que lo va a testarlo a él, pues. El Señor le bendiga, hermano. Estoy muy contenta de conocerle y feliz de saber que siempre recibieron bien acá a mi esposo y eso. El Señor le bendiga. Dios le bendiga. Ajá. Bueno, ella es el retoño
la familia. A mí me tocó presentar también a su hermano, que nació en ese tiempo cuando yo iba a Talca. Y según él dice, no me ha mostrado el cassette, que yo profeticé que iba a ser un gran pastor, iba a dar ir para muchos lugares. No lo recuerdo. Bueno, y Dios lo estaba bendiciendo. Ha sido un Dios de maravillas. Así que le damos las gracias. Y ya creo que estoy mejor. Así que. Y saludamos, no sé si es su esposo, o sea, si es su marido, su hermano, su hermana. Ah, su hermano. Dios le bendiga, mi hermano. Amén. Amén. Los vi entrar en delante, por eso que dije yo, no lo he visto. Y también menos César, una bendición. Una bendición que esté aquí con nosotros. Estos días atrás vino a buscar su esposa y ya la hermana se había ido. Así que le dije que mejor la acompañara. Y así se va con ella junto. Bueno, y ahora está aquí. Me dijo, ya voy ahí, ya. Bueno, voy, quiero ver. Y aquí está, mi hermano. Le damos las gracias, le damos la honra, le damos la alabanza. Amén. Como le decía ese día al hermano César, sencillos como paloma, prudente como serpientes. Eso habla en Mateo. Vamos a abrir la Biblia en el Salmo. En el Salmo 46, el hermano Jorge Barrio de Uruguay con su esposa les mandan muchos saludos. Ellos son hermanos muy fieles que están viendo todos nuestros videos. Y todos los hermanos que estén conectados en este día, los saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo. ¿Cuánto lo creemos? Y fortaleza, nuestro pronto auxilio. Amén. En las tribulaciones. ¿Cuánto lo podemos creer? Amén. Señor Jesús, te damos las gracias. Te amamos y te bendecimos. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza, porque en ti estamos confiando. En ti está todo nuestro ser, Padre, creyendo esta mañana que lo que nos falta tú lo agregarás, Señor. Por eso nos sentimos contentos, nos sentimos gozosos y derrama sobre nuestras vidas un verdadero avivamiento. Por decir, aviva toda tu palabra que ya la hemos recibido, Padre. Y añade, Padre, un elemento sobrenatural para nuestros corazones, para los días que nos quedan para vivir aquí en la tierra. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la... A ti te lo entregamos todo en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomamos asiento, mi hermano. Y esperamos que en esta mañana Dios sea obrando en cada uno de ustedes. ¿Cuántos han venido creyendo esta mañana que Dios le hablará a su corazón? Yo también vengo creyendo, aunque no he sentido de leer nada ayer ni día, pero he estado y desperté a las 5:10 de la mañana y tampoco he sentido de leer nada ni la Biblia, así que estoy aquí tranquilo.
Estoy tranquilo aquí, creyendo que para Dios no hay nada imposible. Creyendo que ustedes han venido, creyendo también que Dios bajará a sus vidas. Creyendo, mi hermano, principalmente los 30 hermanos, que yo no digo que sean 30, pueden ser 30. Yo conté, yo dije 15 el domingo, quizá necesitarían orar por esta situación de este siglo que nos encontramos, un siglo tan vanidoso, un siglo de tanta suspicacia que viene a la mente para sacarnos fuera. Y oramos, y cuando ya entramos a orar había 20. Después vi en el video, vi que llegaron hasta allá, y después llegué al final, pasó Lemara Verónica Gallardo y no me acuerdo quién más pasó, parece que la abuelita. ¿Está aquí Lemara Verónica? Ah, sí, allá está. Y les damos las gracias a Dios y esperamos que los hermanos que pasaron esta mañana puedan sentir que victoria ha venido sobre sus vidas. Y si han visto que no ha pasado nada, sigan creyendo, porque en cualquier momento Dios puede hacer la obra. El problema está que los hermanos a veces descansan y se dejan estar, y a veces en esa etapa, cuando descansan, es cuando el diablo mira que usted está confiado, está descansando, y él ve y viene y se mete de nuevo. Y comienza la batalla. O sea, no debe usted descansar hasta que su corazón sea lleno. Como dice en un mensaje su siervo, que Dios traiga a nosotros una rellenura. Aquí está mi pastor, no he visto. Yo le bendije. Amén. Amén. Entonces, Dios es un Dios real. Dios es un Dios verdadero. Esos son los sillones para casamiento, hermano. Y la novia, hermano. Mi hermano está viudo ya un par de años, como 10 años. 14, miren. Amén. Y la está esperando a ella, ¿no es cierto? Como dice el hermano Jorge, dice, algunos me han preguntado, yo me saqué esto del anillo porque me apreté los dedos, hermano, y se me hincharon la coyuntura. Entonces, me han preguntado por qué ando con el anillo todavía. Decía, es porque allá al otro lado ya me está esperando. Amén. Y eso es bueno. A ese, alguien empieza a quedar viudo para casarse luego. Ve, mi hermano ya 14 años y tú ya estás esperando. O sea, no a otra, sino a su esposa. Eso es maravilloso. Amén. Hay otros viudos que no aguantan ni un mes y ya quieren casarse. Espero que Dios nos ayude a todos nosotros. Amén. Dijo, el matrimonio no es hasta la muerte, sino que hasta la eternidad. Amén. ¿Cuánto lo creemos con todo el corazón? ¿Cuánto los que estamos aquí estamos contentos con la esposa que Dios nos ha dado? No todos. ¿No está contento? ¿Ah? La que le ha sacado carácter. Le ha sacado lo que usted no puede darlo. Amén. Y dice su siervo, y esa es una bendición. Dios la colocó y él sabía la mujer que tú necesitabas. Y a veces nosotros estamos mirando a nuestra esposa como una séfora, como una mujer mala, como una mujer perversa, y es la que Dios nos dio. Amén. Y a veces esa mujercita nos dice, no has orado, ha estado flojo. Y esa mujerita nos dice, mira, te veo que
no estás amando, los hermanos están hablando muy mal de ellos. Y así, ¡ah, cálmate! Y a veces esa mujer nos está metiendo en línea. Amén. Usted debe sentirse contento, mi amor, con la esposa que Dios le ha dado. Y mayormente los que veníamos enredados, si Dios nos enredamos allá en Egipto y Dios nos trajo esta verdad y llegamos así enredados a esta verdad, su siervo dijo, no la bote, ni si busque otra. Dice, luchen los dos, dice, para que tengan el bautismo del Espíritu Santo. No ande mirando a otra. Oh. Amén. Oh, dígame amén, por más. Porque el matrimonio es el matrimonio de los creyentes predestinados es eterno. Amén. Pues que estamos, ¿cómo explicar yo? Estamos medio atrapados. Amén. O estamos medio congestionados. Pero es la verdad, hermano. Amén. El matrimonio nuestro no es hasta la muerte, es más allá de la muerte. Esta es hasta la eternidad. Amén. ¿Cuánto lo dicen amén? Ustedes saben que el profeta no quería casarse, ya quedaba joven, pero había sido desobediente y Dios le llevó a su esposa y Dios le llevó una hija. Pero Dios le ordenó que se casara. Pero no era uno que tenía una esposa viva, era uno que ya su esposa estaba muerta. Amén. Hoy día muchos han dejado esposas vivas o esposos vivos y después se han enrolado con uno y con otro. Entonces Dios nos ayude. Nos falta seguridad, mi hermano. Que Dios nos cuide. A veces la carnalidad ha triunfado más que la palabra. Pero tiene que triunfar la palabra. Yo creo que la palabra vino para triunfar en creyentes, mi hermano. Creyentes que aman su palabra. Hemos venido creyendo que Dios es nuestro amparo y fortaleza. Quizá hay momentos que tú no tengas fuerzas para nada, pero ahí está Él. Amén. Él nunca, nunca nos ha desamparado. Somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Por eso es que nosotros debemos vivir en expectativa, siempre agradecido de que Dios es real. Y tan pronto, voy a hablar del hombre nomás, ¿verdad? Tan pronto el hombre entra con una palabra de desconfianza con su esposa, automáticamente está llamando al diablo a la escena. Para venir una moabita a hablarle, oh hermano, que estás lindo. Y dice el hermano, pero mi esposa nunca me dice eso. O sea, mentalmente. Y automáticamente su ego crece. Y comienza a mirar a ella, a esa moabita bien y a la otra, a su esposa mal. Dígame a ver esta mañana. Pero ahí es cuando el hermano tiene que experimentar quién es su amparo, quién es su fortaleza. Dios es nuestro amparo y Dios es nuestra fortaleza. Amén. No te dejaré ni te desampararé. Entonces cada hermano, cada hermana tiene que tener una experiencia sobrenatural en su vida, que este Dios es real. ¿Quién de nosotros en la vida no fue tentado?
pero ahí vimos que Dios se paró de nuestro lado. No podemos decirle a usted o a mí, los que estamos casados y que Dios no ha cuidado nuestro matrimonio, no los podemos gastar, que es una cosa humana, que nosotros no hemos sido nosotros, ha sido Dios en nosotros. Que Dios nos dio la fuerza, mi hermano, para poder vencer. Y el único que puede vencer es Dios. Amén. Ahora yo tengo que sujetarme a Él, ponerlo a Él por delante. Pero ese el hombre cae y falla como habitas, porque no, ese hombre, mi hermano, voy a aprovechar esta mañana de eso. Un poquito. Amén. No se me enoja, ¿no es cierto? Bueno, todavía me quedan fuerzas para moverme. Gloria a Dios, gracias, Padre. Amén. En mi tiempo yo nunca había visto a mi padre moverse para pelear, mi hermano. Tenía como 14 años y mi viejo medía casi 1.90 m y pesaba más de 120 kilos, 140 llegó a pesar en su tiempo. Y una vez con el patrón don Arturo en un restaurante, lo vi moverse, qué asombrado, parecía hormiguita moviéndose. Cuando de repente dejó caer un papero, al otro lo dejó sentado y no se movió. Amén. Pero aquí no estamos para pelear. Amén. Aquí estamos para rendirnos. Por eso es que los creyentes no se enojan. Amén. Nos da rabia así. Nos da rabia. Pero hay un Dios que nos sacará la rabia. Amén. Porque Dios es real. Dios es verdadero. Pero nosotros, mi hermano, nosotros, dice su siervo en un mensaje, un profeta como Moisés, nosotros bajamos la guardia. Y el diablo nos está observando. Nosotros pensamos que Él no nos observa. Él nos está observando. Nosotros pensamos que el vecino no nos está observando. No está observando. Pensamos que la persona no está mirando. Amén. Porque la luz, dice su siervo, nunca está abajo, está arriba. La luz siempre, el mundo la está viendo. Y Él está viendo cada detalle tuyo. Y a veces nosotros caímos, fallamos, es porque descuidamos. Como un hermano que yo tuve aquí en la iglesia que murió con un problema en su cabeza. Un día ya en su bicicleta empezó a mirar unas niñas bonitas que iban y no se dio cuenta, ¡pum! Chocó contra el poste, hermano. ¿Se acuerdan del hermano de la Yugoslavia? Ya me acuerdo el nombre del hermano. Imagine cuántos accidentes hay de hombres que tienen auto y andan mirando la cobra, la cascabel, el arco iris. Oh, misericordia. Amén. Amén. Y son accidentes graves, hermano. Oh, Dios nos ayuda a nosotros. Amén. O cuánto se le sube la leche, mi hermano. Y fallan y hierran. Y no saben discernir que necesitan el Espíritu Santo. Porque usted y yo sin el Espíritu Santo no somos nada. Por eso que el creyente tiene que llegar, cuando el creyente sale de su etapa, como miramos el viernes, de su etapa de niño y a una etapa de adulto, ahora las cosas como niño ya no las ve como niño. Ahora como adulto la empieza a mirar y empieza a darse cuenta y empieza a ver estas dos clases de espíritus. Empieza a ver el diablo obrando y empieza a ver a Dios obrando.
Y lo único que pueden tener revelación de los espíritus es el creyente cuando va madurando. Amén. Y cuando el creyente madura, sabe antes de. Bendito es el hombre rey. Y el hombre está discerniendo. Porque sabe la otra persona con la manera de hablarle, sabe lo que está deseando. Y el creyente, como tiene la revelación de los dos espíritus, discierne inmediatamente. Amén. Pero el otro no puede discernir porque está en una etapa de sube y baja. Misericordia, Dios mío, ayúdenos. Amén. Por eso es que Dios dijo a esta iglesia tiene que tener una revelación espiritual. Amén. Amén. Y si no hay una revelación espiritual, ¿cómo él va a poder ser vencedor? Sabiendo que en esta hora, aquí, en esta atmósfera en la cual estamos, hay miles de dardos satánicos que nos están bombardeando. Entonces ahí se necesita tener ese radar llamado Espíritu Santo para que nos muestre. La verdad, Rey. Amén. Una palabra te puede sacar fuera. Por una palabra, dice su siervo, Eva falló. En el 1%, quizás el 99% estaba en la palabra. Pero ella, una palabra la hizo razonar. Una palabra la hizo dudar. Y una palabra la sacó fuera. Amén. Amén. Y dice su siervo en un mensaje, ya me acordé el nombre, dice Eva, ¿cuál fue? O sea, esta mujer llamada varona, no era Eva todavía, ¿dónde ella fue que razonó? ¿Dónde fue que ella dudó? Aquí dice. Amén. Una palabra. Porque escuchó una segunda voz. Bien sabe Dios que el día tú no morirás, le agregó una palabra, no morirás. Y el Señor le ha dicho, el día que coman de ese árbol, morirás. Pero el diablo era astuto, dice. Era más sabio que todos los animales del campo. No era una serpiente arrastrándose. No. El diablo era una persona. Amén. Tan semejante a Adán. Y aún no era feo. ¿Alguien me entiende? Porque en la creación de Dios, el gallo, el varón, siempre fue el más hermoso. Así que este varón no era feo. Adán no era feo. Creo que me entiendan lo que estamos diciendo. Y ahí fue que ella cayó, aceptó un razonamiento. Por eso que hoy día nosotros debemos cuidarnos y debemos orar para que realmente Dios sea nuestro pronto auxilio. Cuando alguien nos quiera introducir una palabra contraria a este evangelio. Amén. Una palabra. Sí, sí, amén, amén. Ahí está. Es una palabra. Sí, Padre, amén. Amén, amén. Entonces todo el mundo, llamémosle evangélico hoy día, piensa que es la serpiente. No era la serpiente que iba arrastrándose después que Dios efectuó juicio. Amén. Si ustedes van a la Biblia, Apocalipsis, van a encontrar que Satán vio este animal tan semejante a Adán que él inspiró. Y como allá siempre tuvo envidia de todos los que había hecho Dios.
Él andaba buscando la manera para destruir su reino. Y cuando ya juntó ángeles y juntó personas y no lo pudo hacer, Dios lo destruyó. Amén. Y lo tiró a esta tierra. Amén. Amén. Así que la batalla suya y mía no comenzó aquí. Comenzó en el cielo. Nuestras batallas no comenzaron aquí, comenzaron allá, mi hermano. Y allá dice la escritura: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Punto. Bendito es su nombre, Rey. Gloria a Dios. Y punto. Para cuando uno lee, es una pausa para descansar, volver a tomar aliento y volver a leer. Y en este punto encontramos que hay millones de años. Y luego el verso 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Dios no hizo la tierra desordenada. ¿Quién desordenó la tierra? ¿Quién pervirtió la tierra? Amén. Fue el mismo que allá quiso destruir y acá buscó, porque es un espíritu que busca a la persona dónde puede meterse. Porque ese espíritu, para poder traer algo contrario a Dios, tiene que tener una persona. Porque Él no es creador. Él pervierte lo creado. Oh, amén. Amén. Y como Él pervierte lo creado, Él busca una persona donde pueda introducirse. La verdad, Rey. Porque los espíritus no pueden nombrar si no entra en una persona. El miedo es un espíritu. Amén. Y no puede obrar en ti o en mí a menos que tú le des cabida. Amén. Porque es un espíritu. Y la persona, entre más alimenta ese espíritu de miedo, va alejándose de Dios. Y su vida va siendo mezclada. Amén. Pues yo les quiero decir esta mañana: aquí hay un Dios real y verdadero. Que Dios puede sacar de mí o de ti el miedo. Amén. Porque el enemigo tiene que encontrar una persona débil para poder introducirse y pervertir esa creación que Dios ha creado. ¿Cuántos creen que Dios los creó? ¿Cuántos creen esta mañana que Dios los formó? Él me creó ahí en el vientre de mi madre. El predestinado no es predestinado hoy ni ayer. Siempre fuimos predestinados. Y Dios sabía que ahí, por ese viejo llamado mi padre, un viejo quizás borracho, de malo instinto, amén, venía una simiente de Dios. Dios estaba cuidando su simiente. Amén. Entonces, que usted no puede mirar su familia. Amén. Porque mira a su familia hacia atrás, lo encuentra todo re malo. Amén. Pero mira al que lo engendró ahora. Usted mira al que lo cuidó y encuentra maravilla. Mira a Dios, mi hermano. Porque dice que Dios es que engendró. Oh,
No es voluntad de hombre, ni voluntad de carne, ni voluntad de sangre. Tiene que ser Dios. Y cuando lo encontramos con nuestro engendro, nos alegramos. Amén. Porque cuando yo me encuentro con el que a mí me engendró, con el que a mí me cuidó, entonces ya usted deja papá de lado, deja mamá de lado, deja abuelo de lado, deja familia de lado, y sabe que su familia son los creyentes. Su verdadera familia hoy, como dice en un mensaje, él es el jefe de la familia. Creo que también la Biblia ahí en no recuerdo, uno de los, de las cartas que hay en el Nuevo Testamento, está hablando que él es el jefe de la familia. El jefe de esta familia aquí se llama Jesucristo. Porque él dice, para gloria mía los crié, los formé y los hice. Yo soy Jehová tu Redentor. Escuche bien, yo soy Jehová tu Redentor, que te formé en el vientre. O sea, él sabiendo aún todo lo malo que iba en nosotros. Escúcheme bien esta mañana. Él sabía todo lo malo que iba en nosotros en esta carne. Ya él está haciendo nuestro Redentor. Pero capté un pensamiento. Dirá un hermano, pero mi padre no fue malo. Tengo mis dudas. Porque el único padre bueno es Jesucristo. Amén. ¿Lo cree o no lo cree? Porque dice que no hay nada bueno en nosotros. Oiga, a los creyentes que estamos aquí dicen que no hay nada bueno. Y vamos a mirar hacia atrás, no hay nada. Estamos aquí por gracia. Amén. Aquí es donde el creyente tiene que aprender a ser un agradecido. Amén. A no mirarse a sí mismo, a mirarlo a Él, que Él hizo todo por ti y por mí. Imagínese, hermano, ahí en el mero vientre de nuestra madre, nuestro padre, ahí Él está cuidándonos. Y Él dice que nos cuidaría como la niña de tus ojos. Lo que Él destinó allá. Miles, quizás no, en la eternidad, en sus pensamientos, y cuando vinimos, Él estaba ahí cuidando. Amén. Quizá mi madre no pudo tener un parto como debería haber tenido. Dice que mi madre tuvo que pararse para poder que nacer, que yo venía de pie, hermano. No nací con la cabeza así parado. Ah, porque es más doloroso. En la ubicación es siempre nacer de cabeza. Y aquí mi hija Jessica, ella también nació de pie. ¿Ah? Fue la última. Son más dolorosos los partos a las pobres mujeres que han descoyuntado sus caderas. Porque cuando su pelvis no está soldada como la de nosotros, se comienza a abrir, mi hermano, y los dolores son caballos. Amén.
la pérdida de la mujer no está soldada, la del hombre está soldada. Amén. Porque ella nació para engendrar. Allá me están diciendo amén. Amén. Pero ahí Dios nos cuidó. Yo siempre me maravillo, hermano. Que yo pudiera ser un perverso, un malo, un asesino. Y la gracia de Dios me cuidó. Amén. Y en eso nosotros, yo vivo dándole gracias porque Dios nos ha cuidado. Y nos seguirá cuidando hasta que nos vamos de esta tierra. Amén. Entonces cuando uno puede ver estas escrituras, que Dios es nuestro auxilio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, ¿quién de los que estamos aquí no podemos decir amén? Hay momentos difíciles, mi hermano. Amén. Pero ahí estaba Él. ¿Cuántos aquí no han tenido momentos difíciles? Que lo único que han deseado es tirarse a la micro y que lo atropelle. Terminar con esta vida. Pero ahí estaba Él. Por eso nosotros somos testigos reales que lo que su palabra dice en alguna parte ha pasado con nosotros o ha pasado con algún hermano. Somos reales. Somos reales porque la palabra nos hace ver la realidad de lo que estamos viendo. Que aquí quizás nuestro el salmista David escribió esta palabra 700, 800 años antes, más 2000 años, y he empezado quizás 2800 años, y esta palabra la veo real. Pero ¿por qué la veo real? Es porque yo fui predestinado. Allá la predestinación mía fue eterna. Mi predestinación no tiene principio ni tiene fin. Lo que tiene principio y tiene fin, lo que fue creado en esta carne. Por eso que Dios tiene que venir ahora y transformarlo. Cambiarlo. Sacar esa naturaleza, ese estigma que traemos de la carne, de odio, de amargura, de rabia, y llámese como se llame. Dios tiene que sacarla para meternos en el reino ahora. Por eso que Él dijo, en aquel día conoceréis que yo estoy en el Padre en mí, yo en vosotros y vosotros en mí. Dice, llegaremos a ser una unidad perfecta. Por lo pronto, nosotros nos encontramos aquí en esta tierra peleando la buena batalla. Tenemos la batalla de la carne y tenemos nuestra batalla espiritual. La batalla espiritual, ¿por qué? Porque trato a veces de agarrarme y me suelto. Trato a veces de orar y otras veces no tengo deseo de orar. Trato de perdonar y otras veces no puedo perdonar. Trato de pasar a llegar al hermano y a veces no lo puedo ni ver. Eso es carne. Amén. Amén. Eso es ley. Pero Dios nos sacó de la ley. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio. Amén. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así que cuántos que esta mañana estamos siendo testigos que en medio de esa tribulación Dios nos está sacando a Él. Hay algunos hermanos que están cabeceando, les rogaría que digan amén más fuerte por ellos.
Amén. Increíble, hermano. Usted se ha gastado un ratito aquí. Y el diablo al tiro le pone esa. El diablo es astuto, hermano. Viene y trabaja y le dice: ah, hermano Freud está tonteando, me está repitiendo. Y me, claro, sí. Y nos da cuenta que el otro. Y empieza a oír la palabra y ya empieza a oírla más lejos, más lejos, más lejos. Y ya. Y de repente. Oh, Dios nos ayude. ¿Cuántos lo creen? Pues que ojalá, como decía el viernes o el otro viernes, el otro domingo, que ojalá los hermanos y las hermanas aquí en este lugar el día sábado tuvieran de estar orando. Dirán de estar quizá dejando de comer en la noche. La verdad, Rey. ¿Por qué digo dejar de comer en la noche? Porque a los otros días se despierta temprano con hambre. Cuando usted no come en la noche, a los otros días despierta temprano con hambre. Y algunos comemos la noche y al otro día no tenemos hambre. Amén. Tenemos puro deseo de dormirnos. Pero yo le digo, haga la prueba, no coma en la noche, el día sábado. Coma hasta las 6 y ya después nada más. Y espere que usted a las 6 quizá va a estar ya el estómago. Va a estar despierto, despejado. No va a tener peso. Ahora, si ayuna, va a experimentar lo que nunca ha experimentado. Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén, amén. Va a saber cuando el cuerpo le está pidiendo comida y usted sabe que lo dispuso para ayunar y no le va a dar comida. Y ahora va a experimentar lo que significa no darle al cuerpo lo que el cuerpo está pidiendo. El ayuno es un sacrificio de la carne para tener el control que esta carne, si nos pide chanchito, no hay chancho. Si nos pide queso, no hay queso. Tú tienes el control de tu cuerpo. Mira, me voy a consagrar. Como la escritura dice, que Dios busca tales adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. Mira, diablo, me has hecho cabecear algunos domingos en la iglesia, pero ahora yo quiero atacarte. Amén, amén. Gloria a Dios. Seguro, Padre, amén. Alabanza al Rey. Quiero experimentar lo que la palabra nos ha dicho del ayuno, porque este demonio que me está haciendo dormir en la reunión, este demonio que me pone pinza aquí abajo, me rojo, rojo, me pone peso ahí, ¿no? Ese es un demonio. Un demonio que te está dominando. Ay. Dígame a mí esta mañana. Es un demonio que tengo que ver la manera cómo lo voy a vencerlo. Dios me da la receta, pero yo no quiero aceptarla. Amén. Amén. Bendito eres, oh Rey. Y Dios nos da la salida y nosotros no queremos hacerla. Porque usted, esta mañana, debe ser una mañana de victoria. Amén.
una mañana que podamos decirle ante Dios, gracias Padre. Me he podido estar orando anoche, me he podido levantar temprano y estoy aquí livianito. Pero anoche estuve de asado, estuve de comilona, estuve de baile, estuve de tele, estuvo, entonces vino con su batita llena, no alcanzó a digerir su comida y ahora aquí oh, qué hermano más espiritual, hermano, puro sueño. ¿Y por qué el sueño te ha dominado? Porque tú eres el culpable. Amén. El culpable no es Dios, eres tú. Tú eres el porfiado. Tú eres el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. No le eches la culpa a Dios, eres tú el porfiado. Amén. Amén. Porque esta mañana puede ser una mañana de victoria. Por las escrituras, nosotros empezamos a mirar que un día domingo ya ha salido el sol, Él resucitó. Y hoy día es el primer día de la semana. Y como primer día de la semana, estamos llegando aquí con sueño. No puede ser. Amén. Entonces, como primer día de la semana, venimos despejados. Livianitos. Amén. Este es un día muy especial. Entonces dice el hermano Holguín, estaba hablando, vamos a tener un culto de resurrección. Están citados a las 5 de la mañana. Y yo decía, oye, si yo citara al pueblo a las 5 de la mañana. Amén. ¿Cuánto llegaría? ¿Cuánto llegaríamos el día domingo aquí? A las 5 de la mañana a orar y a tener un mensaje de resurrección. Porque ahora ya la resurrección ya pasó a esta hora. La resurrección es de 6 a 9. Ya son las. ¿Qué dijo el hermano? No escuché bien. 11:22. Amén. Ya estamos para la tribulación. Ya. Amén. Porque esa mañana de Marcos 16, esa mañana de Juan 20, cuando ellas fueron muy de mañana al sepulcro a verlo y no estaba. Y se encontraron con un joven. Y luego cuando ven a este joven, la misma María dice en Juan 20, ella pensaba que era el hortelano. Y era Jesús. Mujer, ¿a quién busca? Busco a Jesús. Bueno, no. Y ella no conoció que era Jesús. Quizás lo vio con nuestra cara de sueño, con nuestra cara de viejo. Pero ahora, cuando ve a este joven, no lo conoció. Estuvo ahí al lado, no lo conoció. Los caminantes de Maú no lo conocieron.
Los apóstoles se asustaron. ¿Y qué será de nosotros si viéramos a Jesús resucitado aquí? Nos quedaríamos desmayados. Y algunos durmiendo ni lo verían. Se les pasaría por alto. Por eso que debemos mantener una expectativa. Expectativa es mantenernos en expectación. Saber que Dios tiene que hacer algo y lo va a hacerlo. Saber que Dios tiene que venir en un abrir y cerrar de ojos y nuestro cuerpo ser transformado, lo va a hacerlo. Saber que Dios va a venir y va a cambiar nuestro tema, lo va a hacerlo. Pero a veces nos descuidamos. Y esta mujer, mi hermano, no lo conoció, mi hermano. No conoció este cuerpo joven que está hablando Marcos 16 y también Juan 20. No lo conoció. Porque la resurrección, mi hermano que veo peladito, mi hermano Murillo, créalo con todo el corazón. Cuando usted resucite no lo voy a conocerlo porque lo voy a ver con pelo, hermano. Amén. ¿Me entiende? Quizás muchos de ustedes a mí no me van a conocer tampoco. Porque Dios nos va a cambiar, nos va a resucitar en un cuerpo joven. Mire, ni un pelo que hemos perdido, ni un diente que falta, todos van a ser recuperados aquí. El tendón que tengo soldado, mi hermano, se va a recuperar, mi hermano. Ya no va a tener la pierna más corta. ¡Amén! ¿Cuánto lo creen? Qué glorioso va a ser el día cuando veamos placas cayendo. Pelos naciendo. Brazos siendo restaurados.